Para nosotros es la primera vez que lo estamos haciendo, es justamente celebrar el Día Nacional del Músico. Es una fecha muy particular porque se conmemora el nacimiento de Juan Alberto Spinetta, es uno de los grandes, ¿no?, artistas que hemos tenido. Nos parece que más allá de los primeros vaivenes que tuvo la selección de este día, porque obviamente Argentina tiene músicos de enorme trayectoria en todos los géneros, hoy por hoy los músicos argentinos están comprendiendo que les hacía falta un día particular. Y bueno, bienvenido que sea este. Para nosotros es toda una alegría, y como invitado especial la presencia de Miguel Cantilo, con todo lo que eso significa, ¿no? Con un prócer, digo yo, del rock nacional, que viene a charlar con los músicos de aquí, de toda la región, que van a estar compartiendo a través de la asistencia del Instituto Nacional de la Música, del INAMU, una charla donde se va a hablar cómo escribir, cómo se construye la letra de una canción. Así que bueno, para nosotros un día con muchas alegrías va a ser este. ¿Qué representa, Dávalos, como titular del área de cultura, bueno, poder justamente tener a Cantilo en la provincia, generar este tipo de eventos, ¿no?, tan importante para los músicos de aquí de la zona? En principio, la articulación con los diferentes niveles del Estado, que es algo que realmente hace falta y que no siempre se pudo concretar. Estamos hablando del Instituto Nacional de la Música, estamos hablando del municipio de Bariloche, estamos hablando de la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Turismo del gobierno de Río Negro, de la provincia de Río Negro, con lo cual hablamos de un círculo virtuoso que trabaja en pos, en este caso, de la cultura, del arte, de los músicos en particular. Así que la representación que nosotros tenemos de este proyecto es realmente muy importante y nos sirve de ejemplo para mostrar que podemos llevar esta forma de trabajar a muchísimos otros niveles.